Bueno, pues segunda mesa dedicada a públicos, a público espectador en este caso, aparte con dos invitados de lujo que yo creo que van a explicarnos muy, muy bien todas las posibilidades que ofrece la experiencia de ir al cine, entendida en sentido muy amplio, como nos lo van a explicar ellos mismos. Nacho Cerdá no necesita presentación, creo, sobre todo aquí en Barcelona, que lo conoce prácticamente todo el mundo, aparte de realizador, pues es el director de Fenómena, Fenómena Experience, antes de Fenómena, Cine Fenómena. Y luego tenemos a Ramiro Ledo, que es el presidente de Numax, que es una sala, no sé si llamarla sala de cine o sitio en el que pasan cosas. Sí, pues somos muchas cosas. Hace muchas cosas. Y nos va a dar un poco la excusa los dos ejemplos pues para hablar de todas esas de todo lo que puede todo lo que podemos hacer para convertir el cine en una experiencia, en esa experiencia inmersiva a la que hacía referencia Heather al principio de la charla. Dejo el dato, lo comentaba Silvia también al principio, que el 37% de los internautas se descargan películas de manera ilegal. 37%, que es una cuota importante. De ahí mi pregunta es que es muy importante buscar nuevas maneras de seducir al público para llevar a la gente a las salas y a disfrutar del contenido. No se trata únicamente de pasar películas, de convertirse en un exhibidor. Yo creo que empezamos mejor explicando un poquito los proyectos, tanto para los que lo conozcan como que no los conozcan, que nos expliquéis un poco, Nacho, primero, si te parece, cómo surgió la idea o si fue algo que te encontraste o que promoviste activamente. Me encontré por el camino. Por el camino. Y luego Ramiro, que ha traído una presentación también para que os le pongáis cara y ojos, porque es fácil ponerle cara a Fenómena, pero quizás un poquito más difícil ponerle un poco la cara a Numax. Bueno, básicamente Fenómena nació como un evento que se producía una vez al mes en Barcelona, recuperando películas de los años 70 y 80. ¿No? Eran determinadas películas que habían significado tal vez un antes y un después a nivel generacional. Eso se hizo como una fiesta, básicamente, concebido como un festival, y inició su andadura en diciembre del 2010, de manera que una vez al mes y posteriormente hasta dos y tres veces al mes se hacían estos eventos, estos encuentros cinéfilos, para llamarlos de alguna manera, en el Cine Urgel de Barcelona, que ya está cerrado. Lugar que al mismo tiempo también tenía una simbología en todo lo que era la generación, digamos, que me ocupa a mí, ¿no? y que nos ocupa a muchos de los que acudíamos a estos eventos, es decir, los nacidos más o menos en los 70. ¿No? Estos eventos tuvieron un éxito bastante considerable. Hubo de todo, obviamente, porque una de las películas pues, podían ser blockbusters, casi siempre eran blockbusters, y alguna que otra película de serie B, más greenhouse, alternativa, pero digamos que siempre, al menos en mi cabeza, hubo la intención, existía la intención de que aquello fuera una reivindicación del cine visto en pantalla grande y no tanto un canto a la nostalgia, porque siempre que se ha hablado de este tema, Fenómena, 80s, no tiene para mí, vamos, no me siento yo identificado, sino más bien con lo contrario, es decir, es una mirada hacia el futuro, o pretendía serlo, en la medida en la que el cine como tal había dejado de ser algo, digamos, un espectáculo de masas, para entendernos, para convertirse en algo, pues han entrado en crisis, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, de alguna forma, era recuperar un espacio muy grande, llenarlo, que no fue fácil, con 1.800 butacas. El Brugel no fue fácil, seguro. No. Y a partir de aquí, crear esa sensación, esa catarsis colectiva que de alguna manera se producía con cualquier película. Por tanto, al margen del contenido, lo que más interesaba era el evento social, lo que para nosotros, o para mí concretamente, en ese caso significaba el cine, ¿no? El cine como espectáculo público, comparable a lo mejor a un concierto o comparable a una obra teatral. Entonces, bueno, ahí nació Fenómena. De alguna forma se extendió o quiso hacer algunos pinitos fuera de Barcelona, concretamente en Madrid. Y ahí tuvo también cierta repercusión. Pero ya os digo, desde un principio la idea era poder
ampliar, recuperar ese espacio cinematográfico en la ciudad que nos permitiera ver películas que en otros tiempos podíamos ver en reestreno, es decir, películas que durante los años 80, incluso 90, se reestrenaban. Lo que el viento se llevó, muchas veces se podía haber visto esta película en el cine Diagonal, si no recuerdo mal, en su momento, posteriormente, en los años 80, recuperaciones de películas como Ben-Hur, en fin, había un montón de cines de reestreno o que utilizaban determinadas temporadas estivales para recuperar películas, ¿no? Entonces, ese espacio, de alguna forma, fenómeno, después del evento, quería desarrollar, quería un poco potenciar, recuperar. Por tanto, fenómeno no se inventó nada, y eso es algo que siempre he defendido públicamente. Es decir, yo no soy ningún gurú de nada, al contrario, soy simplemente un espectador más que ha querido tener, sobre todo en esta ciudad, donde en teoría, y ahora hablaremos de esto, ¿no?, es muy cultural, ¿eh? Y hay mucha afición al cine, y pongo comillas, yo creía que, o creo sinceramente que existe ese espacio. Entonces, la labor, evidentemente, de pasar de un evento a un cine, eso ya os lo explicaremos, pero sí, fue tremendamente complejo, porque claro, una cosa es la programación de un evento, de un festival, que es una vez al año, y os puedo asegurar que todo el mundo lo ve todo en un festival. Es más, hay películas de festivales que luego se estrenan y no ve nadie, porque realmente en el festival, y ahora a lo mejor puedo decir una barbaridad, pero tampoco interesan. Es decir, mucha gente está, y es una lástima, pero mucha gente a veces va por el evento. Es el concepto evento, el concepto cool, fashion, es algo muy arraigado. Lamentablemente, pero bueno, es así. Entonces, quiero decir eso porque al pasar de un evento a una programación diaria, nosotros nos hemos encontrado con, bueno, un cambio heavy, un cambio muy bestia. Sin embargo, no difiere mucho, como os comento, de modelos existentes, no solo aquí en este país antiguamente, sino actualmente en otras ciudades muy cosmopolitas, como pueden ser Londres, Los Ángeles, París y capitales de este estilo, donde existen cines de reestreno concretamente que hacen una programación, si no igual, muy similar a lo que estamos haciendo nosotros. Hablo del Prince Charles de Londres, o del New Beverly, propiedad de Tarantino en Estados Unidos, o en Austin, Texas, el Alamo Drafthouse, o por ejemplo, bueno, París, aparte de la Cinemateque, que hace muchísimas cosas, hay cines que se dedican precisamente a esto, ¿no?, a recuperar cosas de los años 60. Y puedes ver, incluso en Estados Unidos, en Los Ángeles, podías ver cine mudo, pero bueno, esto ya era otro tema. Entonces nosotros nos hemos encontrado con que todo aquel público, digamos, que asistía al concepto evento, se ha disgregado y sigue acudiendo, pero a los eventos. Es decir, habéis aprendido mucho en el camino. Bueno, hemos aprendido y nos ha decepcionado un poquito también, hay que decirlo, ¿no? Porque, como decían antes por aquí, a mucha gente dice que le gusta el cine y muy pocos van al cine. Os lo puedo asegurar. Ahora bien, si de repente estrenamos The Hateful Eight en 70 milímetros, hay que verlo. Hay que verlo. Porque, y, ojo, yo no estoy diciendo que sea una cosa mala, todo lo contrario, porque Tarantino la ha producido y dirigido de esta forma, ¿no? Pero bueno, también estamos proyectando otras películas que os puedo asegurar que si el mismo Tarantino dice mañana que Bud Spencer y Terence Hill es obra maestra, mañana tendremos unas colas para ver Bud Spencer y Terence Hill espectaculares. Es decir, existe como siempre la necesidad, y cada vez más, lo cual a mí me sorprende, de que alguien diga lo que hay que ver. No lo entiendo, pero es así. Eso y otra cosa. Empezó un poco a saco, ¿eh? Bien. ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías? Eso y otra cosa. Es que la curiosidad cinéfila, y hablo curiosidad sobre todo, por descubrir cosas, que además yo personalmente tenía esa curiosidad, la sigo teniendo, parece que se ha erradicado, o sea, ha desaparecido de las nuevas generaciones. Nos hemos vuelto perezosos, ¿no? Pero mucho, mucho. Es más, yo pongo
y remitiéndonos al evento anterior, pongo Regreso al Futuro y otra vez viene todo el mundo a ver Regreso al Futuro. Pero si ya la hemos visto. Ya está superada esa etapa. Vale, ya está. Ya está. Vale. Entonces, a partir de aquí, descubramos otras cosas. Veníos a ver un Greenhouse absolutamente serie Z, que a lo mejor descubrís algo interesante. O venía a ver La piel suave, por ejemplo. Porque claro, en esta ciudad que concretamente hay una escuela de cine muy importante, ¿cuántos estudiantes de cine vemos habitualmente en un cine de esta categoría? Ya no hablo de la filmoteca. Estamos hablando de un cine de comercial que te puedes ver mañana. Espartaco, por ejemplo, una versión restaurada en 4K por Robert Harris, que es una película central. Bueno, pues ¿quién viene a esas proyecciones? Gente mayor o gente más joven con una inquietud cultural brutal. Porque la mayoría de estudiantes de esta escuela o de estas escuelas, ¿dónde están? Yo os diré dónde están. En el Primavera Sound. No pasa nada. Hay espacio para todo. O aquí. Pero, o con su... O con el iPad. Pero bueno, quiero decir que esa es la transición. Así que bienvenidos a la nueva fenómena que está. Bueno, no está mal, ¿eh? Para empezar así... No, bueno, está bien, porque yo ya era consciente. Obviamente no puedes pensar que a las... A ver, a las... No sé, el otro día hicimos Saló. Esa película tan simpática, ¿no? Bueno, pues resulta que, claro, ¿qué esperas? ¿Que haya colas para ver Saló? No, obviamente. Y no nos quejamos, ¿eh? Ni mucho menos. Pero es muy gracioso ver esto porque después, durante el Festival de Sitges, que obviamente es un festival y, por tanto, para todo el mundo, porque quien no está ahí es que se está perdiendo algo también, ¿eh? Entonces, y ojo, que tenemos muy buena relación, y además está Alicia aquí delante, y tenemos muy buena relación con ellos. Y siempre lo he hablado con Ángel Sala. Estamos totalmente de acuerdo con esto. Pero, bueno, durante el festival, ¿qué película nos salvó en toda la semana? De toda la programación que había cosas muy difíciles de ver, importantes y tal, nos salvó Everest, amigos. Everest. Ahí lo dejas. Ya está, no pasa nada. Pues Nacho ha hablado de experiencias, de emociones, de eventos, y yo me pregunto... ¿Qué ha hecho Numax, ¿no?, para llevar el theatrical más allá del simple hecho de ir atraído o recomendado o movido por la curiosidad a convertirse en ese sitio en el que pasan cantidad de cosas de Santiago? En Galicia pasan muchas cosas, yo que soy gallego os lo digo de verdad, aunque estamos un poco ahí en la otra punta, pero pasan muchas cosas. Entonces, explícanos un poco el proyecto de Numax, porque es también un proyecto interesante y bastante complejo, ¿no?, en la articulación. Sí, bueno, quería aprovechar para empezar respondiendo un poco lo que lanzaba Elena, dando el dato de las descargas, del 37% de las descargas ilegales. También hay otro estudio, que es uno de los principales estudios en los que se basaba Heather, en el keynote del principio, el estudio de audiencias europeo, que se publicó en el año 2014, en el mes de febrero, que es justo nosotros en esa época, es cuando estábamos preparando el plan económico de Numax, que abrimos después en 2015, que relaciona directamente las descargas ilegales con un incremento de la asistencia a salas. Significa que la gente que más películas se descarga es la gente que más va al cine, si tiene la ocasión de poder ir a ver esas películas, ¿no? Un poquito también lo que apuntaba Silvia al principio, ¿no?, que hablaba que precisamente la descarga ilegal no es un motivo de no ir a las salas. Solo como apunte, ¿no?, por introducir pues la respuesta a lo que planteaba Elena. Numax, bueno, es una cooperativa, es un proyecto laboral, por lo tanto, como público en sí, público de asistencia a salas, no es muy importante poder verlo así, ¿no?, pero es más un proyecto que implicó a la comunidad local y estatal y gente de fuera, ¿no? Voy a explicar un poquito. Bueno, esto, abrimos en 2015, en marzo, acabamos de cumplir un año. Es una sala de cine comercial, es una librería. Tenemos un laboratorio de vídeo donde hacemos, bueno, postproducción, desde montaje, talonaje, DCP, subtitulado. Tenemos un laboratorio de diseño gráfico con 3 diseñadores gráficos que hacemos, bueno, para clientes externos y para cliente interno, que somos nosotros mismos, ¿no? Toda la imagen gráfica, toda la producción de contenidos, además de... Pues,
maquetar libros para expos, bueno, encargos que te hacen, ¿no? De diseño editorial, para museos, etc. Y tenemos, acabamos de empezar a iniciarnos en la distribución comercial de películas en salas en España. Son todo como actividades que van ligadas un poco a los intereses y a la actividad profesional previa de todos los cinco socios de trabajo que empezamos, ahora somos siete. Y es, básicamente es un proyecto laboral, no por orientarlo como un cine, que es la parte más visible, ¿no? Sino que todos nos dedicábamos antes profesionalmente a lo que estamos haciendo ahora en NUMAS, con el añadido de que hay una sala de cine que se llevó el mayor coste a nivel de inversión inicial, que fue muy alto, cercano al medio millón de euros, ¿no? De medio millón de euros que, por supuesto, ninguno de nosotros teníamos. Entonces, son unas fotos del espacio hechas hace un año. Estas son las hojas de sala. Esto es un poquito, bueno, pues cómo intentamos también unir las distintas actividades, ¿no? Pues aquí hay, cuando estrenamos la peli de Nick Cave, pues intentamos pues tener, pues pedir pues, cosas relacionadas, ¿no? Y hacemos itinerarios. Aquí hay unos marcadores también sobre letras de sus canciones que diseñó un amigo y que vendemos. Esta es la sala, es una sala pequeñita, son 70 butacas. 70 butacas, pero bueno, tenemos la, un proyector 4K, intentamos cuidarlo todo lo más posible y dar las mismas, las mejores condiciones técnicas disponibles en el momento que era el año pasado, pero siguen siendo las mejores disponibles ahora. Esto es un poquito una estructura un poco rara, porque son la parte de laboratorio, es la parte gráfica y vídeo, y un poco estos enlaces lo que significa es que hay una especie de trabajo común, que es la parte de atención al público sobre todo, que tenemos de la que tenemos que responsabilizarnos rotando turnos, con lo cual complica un poco las cosas, pero no impide que funcionen bien, ¿no? y de cumplir plazos y trabajar profesionalmente bien en todas las áreas. Estos somos los cinco socios de trabajo que empezamos. Esto es un poquito pues, la página del laboratorio, está un poco desactualizada, pero bueno, para que veáis un catálogo de un festival de teatro, un libro de poesía que acaba de ganar el premio de la crítica española en gallego, y un catálogo de una exposición de fotos que se hizo en la Ciudad de la Cultura. Bueno, esto es un poco los puntos de que quería un poco, para desvincularlo del propio público del cine, ¿no? Contar un poco el origen del proyecto, que parte con una financiación no bancaria a través de COP50SED, que es una cooperativa que muchos conocéis porque nació aquí en Barcelona, ahora tiene sedes pues, en Galicia, Aragón, Madrid, Euskadi, Andalucía, etc. Y que permite acceso a crédito a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro después de presentar un plan económico, siempre y cuando dan un límite de crédito de 300.000 euros, que es el que nosotros conseguimos. Era la primera vez en España que se daba un crédito por este importe a una entidad de nueva creación. Siempre y cuando se consiga avalar esta cantidad de forma mancomunada. Significa que hay que buscar gente que se comprometa, en el caso de que la empresa vaya a pique, a responder económicamente por la parte proporcional que le corresponde. En este caso nosotros hicimos una petición de avales de entre 1.000 y 5.000 euros personales. No implicaba que la gente tuviera que depositar dinero, simplemente es un compromiso, un papel firmado con el DNI en el cual la gente conoce el plan económico, la propuesta bien, que está explicado hasta cuánto cobrábamos y cuánto, qué previsión de ingresos había, etcétera, etcétera. Y bueno, pues conseguimos en 3 meses y medio 333.000 euros. Con lo cual, y aparte de una inserción en la comunidad, tanto profesional, cine, librería, entorno profesional nuestro, como amigos, familia y local, mucha gente desconocida, que nos avaló, que no conocíamos en ese momento, de gente que comparte por lo menos una visión y una manera de trabajar, ¿no? Que no saben qué va a consistir, pero y tampoco queríamos venderlo como ofrecer nada a cambio. No ofrecíamos, por ejemplo, ni un abono, ni entradas gratis a cambio cuando abriera, ¿no? Eso ofrecíamos pues, que hubiera un espacio que antes no existía y poder crear una serie de puestos de trabajo, unas condiciones dignas, que esto enlaza con la forma legal, que es una cooperativa de trabajo, sin ánimo de lucro. La forma legal de las cooperativas es autonómica. Cooperativa de trabajo obliga a que solo pueda haber un socio que no pone trabajo, pone capital, por cada 3 socios de trabajo, con lo cual todos tenemos que ser trabajadores, cotizamos por régimen general. Sin ánimo de lucro significa que los beneficios a final de ejercicio está prohibido repartirlo entre los socios, con lo cual el dinero sobrante no se puede, como acaba de pasar, acabamos de cerrar el ejercicio 2015 con unos beneficios
entre 10 y 15 mil euros, por ejemplo, ese dinero que en una sociedad normal se repartiría en función del capital aportado a la empresa. Esto no lo podemos hacer, nos lo prohibimos. Esto es algo que tú tienes que pedir, esta forma legal, ¿no? No es que, con lo cual, ese dinero fue al devolver el préstamo, por ejemplo. Y hay otro condicionante, que es tener un tope salarial, nunca puede superar el 50% del convenio colectivo, con lo cual estamos obligados a defender nuestros convenios colectivos respectivos de cada área, porque ese salario nos lo ha marcado ahí. Con lo cual, esto parte de una vinculación con la comunidad importante. Conseguimos 182 avalistas antes de abrir. En el momento que abrimos, pasó el primer año, tenemos distintas formas de abono, que ahora os explicaré, que son de pagar una cantidad anual a cambio de una serie de derechos, de descuentos, esto sí es una relación comercial, pero que, bueno, a los 12 meses tenemos más de 750 personas, supone alrededor de 20.000 euros de ingresos, una parte de ingresos muy importante, ¿no? Que están muy vinculadas con el proyecto, pero no vinculadas a nivel de usuario, quiero decir, es gente que va regularmente. Bueno, y además hay otra serie de cosas, pues, como más, no sé, técnicas o normales, que es crear una web que permita la compra anticipada de las entradas, la reserva de los sitios, son entradas numeradas, estas relaciones entre libros, etcétera, etcétera, que hacíamos con las pelis, bueno, todo esto, y un par de programas que estamos empezados a desarrollar, ¿no?, para llevar la peli, para traer a los alumnos a la sala, y un programa más formativo, ¿no? Estas son las formas de abono, son 30 euros anuales, 120 o 500. Y esto es un poco lo que intentamos a nivel ya de programación, pues si invitamos si ponemos la peli de algún director, bueno, tengo aquí la peli de El nombre de los árboles, que se estrena justo hoy aquí en Cinema de Autor, estuvo Ramón Lluís Bande con nosotros hace unas semanas en Numax, ¿no? Entonces intentamos pedirles que nos haga una lista de libros que les apetece destacar por lo que sea, nosotros los conseguimos para la librería y en la hoja de sala los incluimos, ¿no? Esta es la primera, la película que abrimos el cine, que son Las pasajeras de aquí, Kaurismäki, que, bueno, pues le pedimos sus libros, que son estos de aquí de abajo, nosotros creamos otras cosas que nos parece que pueden tener relación o pelis anteriores o lo que sea, y lo conseguimos y lo ponemos a vender. Esto es un proyecto de aula que tenemos ahora una vez mensual, invitamos a un cineasta que dé una clase magistral y aprovechamos para estrenar una peli en salas, la mantenemos durante 2 semanas, por ejemplo, normalmente son películas que no estaban pensadas o que el objetivo en el momento de hacerlo no estaban pensadas para salir a distribución comercial, ¿no? Y esto es un programa escolar que también asumimos nosotros, que intenta un poquito, pues, a través de unidades didácticas, etcétera, traer a los alumnos de locales y de alrededor del ayuntamiento a que vengan a ver las pelis y a hablar un poquito sobre ellas, ¿no? Tenemos esta primera que está por aquí, Carlos de Bordar, esta peli que estrenaron el año pasado, y bueno, pues vamos, hacemos nosotros todo esto no cuenta con apoyo público de momento, ¿no? Y no sé, por aquí ahora tengo un poco más de datos. Yo creo que ahora que ya tenemos todos más o menos claro la radiografía de los dos, bueno, de las no son proyectos, de las dos realidades, de las dos maneras de las dos empresas, me gustaría trasladarlo a la temática de la mesa, que al final estamos hablando de público espectador, si es que podemos hablar de un público espectador. Por la mañana nos han explicado varios puntos clave para construir audiencias. Nacho comentaba el cómo ha notado esa transición entre el evento y el estar sujeto, pues, a la dictadura, si le quieres llamarlo, de la programación de una sala de cine convencional. Y un poco lo que me gustaría es que vosotros nos dieseis vuestras opiniones y vuestras impresiones sobre cómo conseguir que el acto sea relevante tanto como para que una persona quiera asistir, comprar un libro en vuestro caso, comprar una entrada de cine o ir a Fenómena. ¿Cómo conseguimos que la gente perciba que vale lo que cuesta esa experiencia? ¿Quién se asigno yo? Va a empezar yo. Venga. Caso. Pregunta del millón, ¿no? Porque todo el mundo quiere que venga gente al cine. Como tú dices, y hay una cosa, estoy muy de acuerdo, la cantidad de gente que nosotros tenemos originalmente y ahora son todo internautas, ¿eh? Son gente que se descarga películas por internet. Y efectivamente van y pagan una película porque les interesa verla. Entonces yo entro en un tema muy importante para nosotros, que es más, ¿cómo diría yo? El contenido es importante, pero el continente también.
¿Qué me refiero a esto? Cuando hablamos de cine, en Estados Unidos, en Inglaterra, el término anglosajón es movie theater. Y cuando se habla de un estreno, se habla de un estreno theatrical. Y cuando se habla de algo que es como muy teatral, se llama theatrical. Exagerado, ¿no? Bueno, yo creo que ese carácter teatral del cine se ha perdido en los últimos años, probablemente en favor de, no sé, de centros comerciales donde las salas son muy frías, muy poco acogedoras. Ha habido una fragmentación del público espectacular. Es decir, ahora cada vez son más pequeñas las salas. Y yo creo que eso es un concepto interesante, pero que no tiene mucho que ver con la presentación cinematográfica. Es otra cosa. O sea, el cine yo creo que tiene un carácter social y como tal tienes que potenciar ese carácter social. De ahí a que los eventos, un festival, funcionen. Porque no solo estamos hablando de cine, estamos hablando de un conjunto de cosas. En el que caso del Festival de Sitges, por poner un ejemplo que tenemos más cercano, sea todo el talent que pueda venir y por tanto esa implicación del espectador con un Eli Roth de turno. Y luego está el hecho de que yo me voy al festival y me voy a tomar una paella, que yo voy a ver amigos, que yo voy a interactuar con otra gente cinéfila. Todo esto ocurre en el festival. Incluso interactúo con otra gente de la industria. Entonces yo creo que el cine como tal, comercial, ha perdido esa teatralidad también desde la propia estructura del cine, ¿no? Es decir, que nosotros antes entrábamos y veíamos un gran cortinaje. Ahora entras y ves una pantalla. ¿Qué oculta el cortinaje? Oculta algo, no sabemos qué es, pero oculta algo. Cuando se levanta el telón, empieza algo. Y, de alguna manera, nosotros inconscientemente estamos entrando en una magia que es diferente a la de nuestra casa. Y que no tiene nada que ver con la tecnología. Tiene más que ver con eso que es misterioso. El cine es magia. Es una, si quieres, una serie de suerte, o sea, alquímica, ¿no? Que lo que hace es crear una imaginación, un imaginario, entonces a partir de aquí tú lo disfrutas. Yo creo que eso es importante mantenerlo. En el cine comercial hoy no se mantiene. No se mantiene porque nos acribillan anuncios publicitarios. Yo para eso no voy al cine. Son 25 minutos a veces de reloj. Nos acribillan a otro tipo de anuncios que pueden ser de otras películas. Nos acribillan a estrenos, con lo cual llega un momento en el que tampoco sabemos qué ver. Porque también es otra de las cosas que comento. Yo creo que uno de los secretos para que la gente vaya al cine es darle menos opciones. Sí, sí, es así, ¿eh? Porque, en vista de lo sucedido, ¿por qué, de alguna manera, o sea, vamos a ver, estoy hablando de la exhibición que no tiene nada que ver con la distribución, son dos mundos diferentes con objetivos e intereses a veces opuestos. Si tú tienes una película como es El Imposible, por poner un ejemplo así de los gordos, o es igual, Jurassic World, que llega Jurassic World y lo estrenas en 12 salas de las 15 que hay, ¿qué sentido tiene? Solo uno. Y es darlo a las 5 y 10, a las 5 y 20, a las 5:40, a las 6:50. Es el único. Porque a nivel conceptual estás haciendo exactamente lo mismo que en una sola sala. Entonces, yo creo que esa fragmentación hace que pierdas el contacto con el público. Hay salas de 40 personas hoy en día y de 30. Pierdes el contacto con el público y automáticamente lo único que te queda es la tecnología. Y la tecnología avanza a una velocidad espectacular, de manera que en nuestra casa lo vemos mejor. Por tanto, no es un problema la tecnología o una cosa a favor. La tecnología también, entendiendo que Internet es un problema. Todo el mundo en la exhibición pone el grito en el cielo cuando se habla de piratería. Es que nosotros llevamos muchas películas proyectadas que las hacen a la tele el mismo día. Yo creo que Paramount Channel nos está mirando la programación todo el día. Y sin embargo sigue viniendo y siguen pagando. ¿Por qué lo hacen? Claro, hay que preguntárselo. Porque a lo mejor les interesa verlo en esas condiciones. Por tanto, ya no es tanto el contenido, sino el continente del que estoy hablando.
Y eso es algo que en el cine, pues eso, se ha ido perdiendo. Yo creo, ayer hablaba también con un exhibidor, hay varias tendencias, ¿eh? Hasta la fragmentación más llevada al paroxismo, o la fusión de determinados espacios en uno solo. Yo creo que veremos esto en el futuro, ¿eh? Estoy convencido. Porque no se puede, y eso lo sabrás tú bastante bien, rentabilizar, o es muy difícil rentabilizar unos equipos, porque cada sala, o sea, no es como separar, esto es un poco la mentalidad, es la mentalidad de promotor inmobiliario. A ver si me explico. Tengo un espacio y lo voy a fragmentar para meter muchos inquilinos. Pero es que resulta que todo este espacio has de sectorizarlo, has de poner butacas, has de poner un sistema de sonido absolutamente independiente del otro, has de poner un proyector y todo esto rentabilizarlo en 70 butacas. No salen los números, ya os lo digo yo, no salen los números. Porque ahí puede haber otras razones para hacerlo, ¿eh? Pero digamos que es una tendencia que creo que va a tener un final. ¿Vale? Y desde mi punto de vista, bajo mi punto de vista, creo que lo que se va a potenciar es la sala espectáculo, la sala grande o la sala donde no puedas verlo en tu casa. Llámale IMAX, llámale 70, llámale lo que queráis llamar, pero eso y lo especializado. O sea, un ZoomZech, para entendernos, ¿no? En Barcelona. Un Verdi en sus tiempos iniciales, ¿no? O sea, cines especializados. Porque, en definitiva, lo que creo que ha ocurrido en los últimos años es una estandarización del modelo que va en contra, precisamente, de esa diversidad que estamos buscando, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué... A ver, si tú hoy vas a un cine, da igual que vayas a este otro, que a este otro. Porque prácticamente hacen todos lo mismo a las mismas horas. Y eso creo que es un error. Porque nadie... está dando valor a su espacio, cuando antes sí se le daba. Yo recuerdo que había ido al cine Urgel porque hacían En busca del arca perdida, pero no la iba a ver al cine Rex cuando se reestrenaba, que está cerca, o estaba cerca. Iba al Urgel porque era la gran película, el gran espectáculo. ¿Por qué va la gente a la cinesa maquinista Dolby? La sala Dolby. Pues probablemente porque lo pueden ver en Dolby Vision y una serie de cosas, ¿no? Otras no les gustará. Y me remito ya con esto a cabo y le cedo la palabra, pero hay un tema que creo que es fundamentalmente erróneo de concepto, y es la fiesta del cine. O sea, la fiesta del cine es, en definitiva, primero hacer pasar a todo el mundo por el tubo, porque me parece que es como todos como ovejas, es decir, ¿no? Os toca ir a ver cine hoy. Y además la gente responde, es alucinante. Bueno, cada vez menos, ¿eh? Pero sobre todo hay una cosa muy importante, y es que, ¿qué estás haciendo? Pues estás devaluando tu producto. Estás devaluando tu producto. Es decir, en lugar de darle valor, porque no nos... Y me remito al festival. ¿El festival las entradas son a 3 euros? No. Son a 8 e incluso a más. Y os diré por qué. Porque os tenéis que desplazar a un sitio. Y tenéis que estar ahí, y comer, y dormir, y todo lo que tengas que gastar. Y hay gente que gasta 400 euros en un festival, como es el Festival de Sitges, nos consta, porque hay mucha gente que compartimos, ¿no? Por tanto, ¿qué sentido tiene esto? ¿Luego dicen que es caro? No, no es caro el cine. Lo que es caro es lo que nos están dando. O sea, el valor por lo que, de lo que estamos pagando. Porque luego vienen a ver, en nuestro ejemplo, en nuestro caso, vienen a ver Hateful Eight en 70 milímetros... pagando 12 euros. No ha habido absolutamente nadie de los 15.000 espectadores que han habido, nadie que haya dicho, a lo mejor uno, que el precio no le parecía correcto. Pues la tenían en otro cine, en DCP 4K, y sin embargo es una de las películas que ha sido un gran, entre comillas, fracaso en nuestro país. En nuestro cine se ha hecho el 10% de la recaudación de España. Y es una película que nadie quería ver, que todo el mundo decía que era un rollo, ¿no? Entonces, se ha seguido llenando el cine 3 meses después de su estreno. Entonces, el valor, digamos, lo da el consumidor. Y tú puedes decir, me apetece más gastarme 8 euros, tomarme una cerveza en una terraza, que 8 euros en un cine. Pero los 8 euros son los mismos.
Con lo cual yo creo que es una reflexión que hay que tener. Más allá de regalar el cine, porque entonces, para esto, yo pienso, ¿y por qué no hacéis la fiesta del bar también? Todo a 2 euros, venga. Ahí no, ¿eh? Ahí no entra nadie, tú. Ya se hace la fiesta del bar. ¿Sí? Pues ya me dirás. ¿La fiesta del bar en el cine? ¿En el cine? En el cine hablo, ¿eh? No, hombre, estoy hablando en el cine. O sea, no, es que son dos cosas. Es que, claro, es que es muy fácil con que, mira, aquí hay, y lo digo para que lo sepáis, porque esto son cosas que nadie conoce. O conoce poca gente. Vosotros habréis visto por ahí eso de todo excepto películas Warner. ¿Alguien sabe por qué es esto? Pregunto, ¿alguien sabe por qué es esto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Perdón? Warner cobra un precio fijo por espectador. Por tanto, están estigmatizando. Sí, ¿sabes cuánto cobra? ¿Sabes cuánto cobra Warner por una película de primera categoría por espectador? Un poco más. Ellos llaman categoría A. Sí, A+. A+, 354 euros. Exactamente. ¿El cine a cuánto está? En, no sé, en una cadena normal, 9, 10, bien. Es más. No, el cine, el precio medio en Cataluña es de 6,46. Digo en Barcelona. En Barcelona tienes todo. Porque el problema principal de esto son los pueblos. Porque el per cápita, se llama per cápita, esto es una política con la que estoy absolutamente de acuerdo. Porque es como ir a vender, con perdón, naranjas. Yo te las vendo a este precio, tú las pones al que quieras. Porque, en definitiva, sin ir más lejos, en Inglaterra hay algunos cines, Everyman Cinema, el, no me acuerdo cómo se llama el otro, que son mega caros. En Estados Unidos hay un cine que se llama el Arclight en Sunset Boulevard. Ese cine cuesta $14, si no recuerdo mal, o 15 la entrada. En el Chinese te cuesta menos, y en el AMC menos, probablemente. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque el Arclight ha sabido dar un valor concreto a su sala. ¿Pero qué quería decir con esto de Warner? Que obviamente, claro, la fiesta del cine, ahora porque han llegado a un acuerdo, pero claro, las promociones con Warner no, porque, cuidado, yo de ahí no puedo quitarme yo. Es que lo que está haciendo es rebajar su porcentaje. Es decir, el exhibidor no baja su porcentaje. Y lo podría hacer, ¿eh? Porque puede poner una película de Warner a 5 euros. O a 6. Lo puede hacer. Es más, Warner estaba un poco enfadada con esto también, de que se estigmatizase algo tan. Porque la gente desde fuera piensa, ah, los de Warner, vaya espabilados. No. Es indudablemente, suscribes los argumentos de Warner. Lo que el exhibidor hace con cualquier otro distribuidor es compartir el esfuerzo de promoción. No pasa así con Warner. Punto. ¿Con es Warner? Lo mismo, Warner, a esos cines que tú dices, no les permite exhibir la película de estreno tipo A 2 sesiones en toda la semana, le impone otras condiciones. Entonces, dentro de la diversidad de oferta, no se puede crear un único modelo. Bueno, evidentemente. Por eso digo, por eso la estandarización en general es aplicable a todo, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, vas a un cine y en la fiesta del cine, ¿qué pasa? Que el porcentaje baja, pero es que, vamos a ver, tú estás repartiendo el 50, el 40, el 60, lo que sea, a un distribuidor y muchos de ellos ya quisieron entrar en el tema de la concesión, del concession stand, es decir, de las bebidas, de los. Y evidentemente ahí no han querido ni entrar los exhibidores, porque obviamente ahí es donde está el negocio. Las películas, por el coste que suponen, probablemente pagan el coste de estructura. O sea, el ingreso junto con el gasto cubren la estructura. Y a partir de aquí, lo demás está. O sea, es decir, que realmente a veces uno piensa en cuál es el verdadero interés de las cadenas de cine. ¿Vender palomitas o poner cine? Pues ahí no está mal, ¿eh? Público espectador del espacio es lo que tú reivindicas como manera de, sí, como ese gancho para
decir, que es un público de una sala muy específica y reivindicar eso. Luego iremos un poco a las estrategias, es decir, en qué medida el público crees que, ha, que condiciona o no el, el tipo de oferta que tiene Fenómena. ¿Qué opinas tú sobre las maneras que tenemos de atraer a la gente y de convertir al público en público espectador de facto y que eso suponga un negocio? Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que planteaba Nacho. De, lo que pasa es que en España es un modelo muy nuevo. No hay hasta el año 2013 ningún estudio de cine contemplaba las salas de una pantalla. Aparecen en los estudios de SGAE, etcétera, de audiencias, pero son salas eminentemente públicas, filmotecas, proyecciones municipales. Pero sin embargo, de 2013 a esta parte sí han ido abriendo, es algo normal en otros países. Quiero decir, lo que pasa es que aquí, bueno, pues hubo un proceso que va junto a la digitalización, que también, bueno, es algo que, igual que la fiesta del cine, que son proyectos a gran escala, que lo que hacen es cargarse a los exhibidores pequeños. Nosotros, en UMAS, la fiesta del cine es imposible participar en eso, ¿no? Porque te obligan a un precio de entrada que es la mitad del que tú tienes, que aunque llenes la sala todas las sesiones del día, no te compensa para cubrir costes, ¿no? Con lo cual nosotros no podemos hacer esto. Y acabarán abriendo más cines pequeños, pero cines, no sé si especializados, pero que efectivamente cuiden la programación, que sepan lo que están programando, que, bueno, y que generen contenidos adicionales a esa película para que la gente también pueda tener la percepción de lo que está poniendo ese cine, que le importa al exhibidor. No sé, en nuestro caso, no sé si es bueno o es malo, pero siempre te pueden echar a la cara la película que estás poniendo, nos pasa muchas veces, ¿no? Pues tanto te la echan a la cara como te dicen que les gusta, ¿no? Pues somos 7 personas, que siempre hay alguien que se haya visto la peli, igual que es fácil que nos hayamos leído los libros, o siempre puedes, bueno, vas acompañando, es la peli, pero no es una cosa, no sé si deshumanizada es la palabra, ¿no? Pero no es un proyector que lanza películas en todas las sesiones, da un poquito igual qué peli sea, ¿no? Nosotros intentamos un poco cuidarlas. Es un poco también, quiero decir, el caso de Fenómena, que ahí sí puede ser más especializado, de género, pero bueno, sí sabes un poco lo que estás haciendo, ¿no? Y, bueno, nuestra forma de traer a la gente es hacer otras cosas, ¿no? Es paquetizar el propio acto de la película y crear todo un... Sí, bueno, nosotros también apostamos un poco por deseventualizar, es un poco lo contrario, ¿no? Deseventualizar la programación de manera que una película que a lo mejor no estaba destinada a ponerse en salas, pues pueda estar 2 semanas en salas a distintas horas y la gente, bueno, pues sepa que está y de alguna manera creas la actualidad tú también, ¿no? Y haces una programación semanal, es un cine de proximidad, la gente puede consultar la programación por internet, pero va al cine a otras cosas, aunque solo sea coger un programa de mano para ver qué estás dando. Y a lo mejor pues se quedan a ver una peli, ¿no? Quiero decir que son, necesitas un poco que circule el público y de ahí también nosotros combinamos, no ponemos solo pelis, bueno, después tengo aquí cifras, ¿no? Y veréis que poniendo películas que no tienen detrás el apoyo de una distribuidora a la hora de hacer trabajo de promoción, de prensa, etcétera, etcétera, o que aunque hayan tenido algún recorrido por festivales realmente la recaudación que hacen es casi, no es nada significativa, ¿no? Y si nosotros nos limitamos a poner ese tipo de películas, estás impidiendo que la gente circule por el espacio y que la gente venga, ¿no? Porque también es importante, igual que lo fue para vosotros Tarantino, lo fue para nosotros también, ¿no? Poder poner una peli de Tarantino en este caso, pero igual que también fue con Sufragistas, ¿no? Otra peli que, bueno, a nosotros nos hizo circular mucha gente. Pues son tipos de público a los que a lo mejor no están... pues un cine de arte y ensayo, por así decirlo, no es el que primero quería la gente joven, porque si bien la gente joven es la que más va al cine, va a un cine, a centro comercial, porque va a hacer otras cosas, ¿no? También se separa de donde vive, se queda con los amigos, es otro tipo de ocio, ¿no? Pero es la gente que más va a ver pelis en sala. Pero sin embargo, trajo a mucha gente joven a la sala. Y esa gente joven después volvió a ver otras pelis que no eran peli Tarantino. Es lo mismo que nos pasa haciendo programas escolares, ¿no? Tenemos muchos casos de gente de 12, 13, 14 años que vino a Numas a ver por primera vez en su vida una película con subtítulos. Que después volvieron, ¿no? Y después vienen solos, y o vienen con sus amigos o vienen sus padres, ¿no? Y con lo cual pues es cuidar un poco la programación, pero también permitir
que, bueno, que no se ha visto la sala como una cosa rara, ¿no? Uh-huh. Sino que tú, bueno, nosotros lo que hacemos es poner en versión original y combinamos un tipo de pelis que permiten que van a arrastrar público. Este efecto arrastre sí existe, ¿no? De una película que está presente en medios con un impacto publicitario muy fuerte, ¿no? Cualquier diario digital tienen la publi, te saltan los banners, ¿no? Pero todo esto, si la gente está a gusto en el espacio, porque después si tú creas un espacio acogedor y bueno, una cosa, bueno, que ves que hay gente detrás, que es nuestro caso, la gente va a repetir y sobre todo lo notamos mucho en diciembre, enero, febrero, sí, llegamos a un punto en el que tú casi sabes que casi cualquier cosa que pongas vas a llenar la sala, que esto nunca nos había pasado. Y bueno, fue muy bonito verlo también, y bueno, también es peligroso, porque tú también ves este tipo de cosas y bueno, tienes la oportunidad de decir, bueno, ¿qué voy a poner cuando la gente está a gusto, está viniendo? Y qué me interesa que vean, ¿no? Porque a lo mejor les pones una peli, pero que también si no están acostumbrados a verla o les parece agresiva o lo que sea a nivel formal, pues también corres el riesgo de que no te vuelvan, ¿no? Y bueno, es un poco así, por eso lo complementamos. Pues, claro. Hace nada estabas explicando de condicionantes, ¿no? Dentro de la propia, del propio negocio que vosotros desarrolláis, hablábamos de las distribuidoras, hablábamos de la fiesta del cine. Lanzó la pregunta del millón, ¿cuánto condiciona el espectador? Tú comentabas que era bastante irregular muchas veces la programación, sí, que era bastante difícil conocer al espectador. Me gustaría que me dijeseis qué esfuerzos, si es que hacéis alguno, qué bueno, esfuerzos muchos. Muchos, sí, pero en conocer al espectador en concreto, mucho, en saber, mucho, en adaptar un poco, sí, el ser mucho. Muy friendly en la programación para intentar, o bien esa recomendación muy pasa, activa de sí, la, del lo programa. Lo que pasa es que, como comentas, tienes que ser fiel a un proyecto, ¿no? Al fin y al cabo, tú tienes aquí un público que es fiel a algo que ha sido concebido como X, ¿no? Si ese X lo vas perturbando, precisamente por las necesidades comerciales, que es perfectamente legítimo, ¿eh? Pero a lo mejor lo que hace básicamente es perder la personalidad del cine, es decir, lo que estamos defendiendo, y convertirse en uno más. La diferencia de la que hablaba antes se corresponde evidentemente no solo con el trato, el factor humano del cual hablas tú, que es súper importante en el cine, es decir, ese trato con el público, ese cariño, esa sensación de que hay alguien detrás, como por ejemplo cuando la proyección está mal y hay alguien a quien avisar, o simplemente tienes a alguien que está vigilando constantemente si hay algún problema. Eso es importante, ¿no? Bueno, pues ese factor humano es fundamental. Y luego la programación. Evidentemente nosotros nos hemos dado cuenta de que programando Atracción Fatal, que tampoco es que sea una obra maestra, ¿eh? Pero o una película de Stallone que no se ha visto hace muchos años, por ejemplo, y estoy hablando de cine comercial, ¿eh? Al uso, pues no ha tenido la respuesta que podía tener, pues no sé, Everest, ¿no? Y eso está bien, no pasa nada, porque precisamente lo que nos permite, dos cosas que tú has comentado, una cosa muy importante, y es el flujo de gente, de espectadores. Eso es cierto, cuando nosotros proyectamos una película comercial, que no necesariamente sería la primera opción en Fenómena, y no por ello lo dejamos de proyectar, ¿eh? Y con gusto, y con hace que mucha gente descubra el cine y por tanto se enganche a la programación habitual, que puede ser pues Cantando bajo la lluvia, ¿no? Entonces eso es muy positivo. Al mismo tiempo es positivo por otra cosa, porque el ingreso que te permite estas películas, a todos los niveles, te permite después, en nuestro caso, y supongo que también en el vuestro, arriesgar simplemente con otras sesiones en las que cuando vengan 20 o 30 no te estreses. Ya está, no pasa nada. Pero nos interesa, a nosotros nos interesa. Ahora, por ejemplo, en mayo hacemos un ciclo de cine de contagio y tal, ¿no? Bueno, pues ponemos películas como El puente de Cassandra, película de los años 70, ¿no? Que probablemente habrá visto muy poca gente y que vendrá muy poca gente a ver. La amenaza de Andrómeda, una grandísima película de Robert Wise, fantástica, sobre también un virus. Entonces, ¿por la noche qué hacemos? Pues a lo mejor por la noche hacemos, pues eso, Blade Runner. Obra maestra absoluta, pero me gustaría retroceder con la máquina esta del tiempo, volver al 82, cuántas personas decían que aquello era bueno, ¿eh? Que también esto pasa. Porque ahora Blade Runner es intocable y a mí me encanta la película, ¿eh? Y la vi en su estreno. Pero esto también ocurre, ¿eh? Que a veces que, bueno, cualquier caso, tardíos, ¿no? Las películas de culto tardías. Sí, hay películas que de repente pues a todo el mundo reivindica y qué buena es y tal, pero en aquel momento, y al revés, ¿eh? Y al revés. Uh-huh.
Pero bueno, de repente pues ponemos Capitán América, por supuesto. Y con todo, ¿por qué? Porque lo podemos hacer también desde el punto de vista técnico. Es cierto que a lo mejor es un extremo, muy extremo, poner Capitán América en Numax, ¿no? O en el Zumzech, no tendría mucho sentido. Pero en Fenómena, que es, en definitiva, reivindicar el espectáculo cinematográfico, patatín, patatán, tiene mucho que ver con nuestra filosofía. Lo que no tiene tanto que ver con nuestra filosofía, a lo mejor es hacerlo a las 4, a las 7, a las 10 durante una semana. ¿Me explico? O sea, es una cosa diferente, pero que nos permite, primero, establecer una buena relación con los estudios. Ellos están muy contentos con nuestros resultados de taquilla, porque hasta ahora hemos liderado en varias películas potentes. Estamos hablando de Batman, Superman, El Renacido. Últimamente hubo en Star Wars, como en Bose, estoy hablando de la versión Bose. Entonces ellos están muy contentos porque ven que es un espacio polivalente para mucho tipo de programación y que es un cine, y eso es verdad, que no funciona como los demás. A veces no entienden muy bien las razones del por qué ponemos una película en un momento u otro, pero atiende sobre todo a estas razones de flujo de espectadores. Por ejemplo, un día a lo mejor ponemos un Capitán América cuando ya se ha estrenado, ¿no? Ponemos un Capitán América, pero a las 7 hacemos otra cosa y a las 4 hacemos otra cosa que compensa a lo mejor lo otro, porque nos apetece. O sea, nos apetece poner Frenesí de Hitchcock. A lo mejor esa noche después es X-Men Apocalypse, ¿no? Entonces esto ha sido posible. Claro, nosotros no somos una sala multisala que pueden rentabilizar el espacio, ponen ahí una película y bueno, y lo que rente, porque claro, se ha convertido, y con esto acabo, se ha convertido un poco la programación, el cine comercial, en una especie de gestor de espacio, de tiempo y de contenido, punto, no más. O sea, de vamos a poner esto aquí porque dura 2 horas, ahora lo quitas, ahora lo pones. Y nadie sabe, es como lo de la tele. Si os fijáis, antes la tele estaba programada, ahora van cambiando la programación, no sabes lo que van a poner casi al día siguiente, la semana siguiente. Entonces es como una especie del todo vale, es un bazar. Y yo creo que eso es muy, muy malo para el público. O sea, tiene que tener una referencia de programación. Ah, esto era Campistolas, ¿os acordáis, no? El Capitol, Campistolas. Esto era el Maragall, esto es el Fenómena, esto es el Numax, esto es el Zumzech. Porque si todo es lo mismo, desaparecerá la mitad. Porque se fusionarán en uno más grande. Bueno, y es importante esto que dices también de la programación variada, quiero decir, de poder poner, sí. De no... Normalmente las distribuidoras y los estudios y las más grandes, sobre todo, lo sabéis un poco lo que estaba diciendo y lo decía allá atrás una persona que antes hablaba, ¿no? El primer requisito que te ponen para estrenar una peli es que des todas las sesiones que tienes en la sala, una sala pequeña de una pantalla. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no pusimos Star Wars, no porque no quisiéramos de darle 2 pases, pero por estrategia de Disney española. En Portugal lo hicieron de otra forma, por ejemplo. Y bueno, yo creo que fue equivocada porque no hicieron la recaudación que esperaban hacer con Star Wars, ¿no? Pero no veo el problema de poder combinar Star Wars con Letters to Max de Eric Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Una peli que se vio solo en festivales, se vio en Tabacalera, está aquí Víctor, se vio en Marsella, y se vio en Numax, pero es una película que no estaba destinada a salas, ¿no? Que los, bueno, en el fondo los dos estáis hablando de diferenciación, es decir, de mantener la identidad. Me ha parecido muy interesante el tema de la fidelidad al proyecto. Tú has dicho perfectamente el tema de los flujos de los espectadores, y como esto es una mesa de público, me gustaría que reflexionásemos o dedicásemos ya el último tramo de la mesa a reflexionar sobre si realmente el espectador es capaz de adaptarse, si el espectador es tan líquido como para adaptarse a un Capitán América o a un Cantando bajo la lluvia o a una película súper independiente que proyecte en Numax. Yo creo que sí. Hay una cosa que has comentado, y es un inciso. Si Star Wars no recaudó lo que tenía que recaudar, es porque, entre otras cosas, es la ambición desmedida de los exhibidores de turno, y lo siento, pero no se puede poner Star Wars en un cine 35 veces el primer día. No tiene ningún sentido. ¿Sabes qué ocurre con esto? Que llegas a la sala el día del estreno y no hay nadie. O hay 4 personas. Porque está tan sumamente esparcido el tema que el primer sensación es, uy, esto es un fracaso. Y ojo con esto. Porque es el boca a oreja, el boca a oreja, el boca a oreja. Uy, no había nadie. Ah, pues es mala y tal. Y hay gente que no va, ¿eh? Esto puede pasar. Es curioso porque el ser humano es así. Cuando de pronto... Y efectivamente, los exhibidores mismos dicen, ah, pues no nos ha funcionado como creíamos. Bueno, es que a lo mejor no había que espaciarla de esta manera. Pero bueno,
cuando a un restaurante pasas por un sitio, y esto nos ha pasado a todos, está vacío, no entras. Hay otro que está lleno y entra. ¿Pero por qué? Pero es que es un factor humano. Es decir, bueno, es que será mejor. Será mejor que aquel. Y a lo mejor no. A lo mejor han sabido hacer marketing y saben que aquello, pues, y la comida debería vomitar a una cabra, ¿no? Pero en principio es una cuestión psicológica. Pero bueno, prosigamos. Os comentaba hasta qué punto es tan líquido el espectador como para absorber un Capitán América, me da la sensación de que de saltar de un Capitán América a un Cantando bajo la lluvia, yo preveo muchos ictus en la sala, porque es decir, y pregunto vuestra experiencia, pero me parece muy interesante porque lo tengo cercano al cine y veo que no es que únicamente sea el evento. Tú comentabas antes a la entrada el tema del evento, el pasar del evento a la sala, que fue un cambio importante. Entonces, ¿cómo habéis vivido vosotros eso y hasta qué punto os puede permitir experimentar? Que yo creo que experimentar también es muy interesante porque permite que la gente descubra y el descubrimiento al final es lo que genera nuevos consumos. Bueno, Sí, bueno, no sé, en nuestro caso, quiero decir, para una peli más de vanguardia, por ejemplo, pues sí, es importante, pues sí que tenemos quejas, quiero decir, recibes pues mails, que la gente se queja de pues esta película es paupérrima a nivel técnico, muy aburrida, esto lo hago yo, ¿no? Y para es habitual. Pues qué desprecio, peli, ¿eh? ¿No? Pero para esto es importante acompañar la peli con otras cosas, ¿no? Y si tú lo das por escrito, sobre todo es importante poder tener a los responsables de la peli para que la gente que dice que esto lo hago yo vea todo lo que hay detrás del proceso de construcción de una peli, ¿no? Que las cosas que no son aleatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto al corto plazo no lo vas a hacer, ¿no? Y no depende solo de la sala de exhibición. Bueno, hay otros muchos más factores que tienen que permitir que las películas no solo técnicamente se vean en las mismas condiciones, que es a lo que nosotros podemos aspirar, sino que tengan recepciones y que la gente pues sea más, bueno, abierta o que esté dispuesta a ver maneras de contar distintas, ¿no? Y una última pregunta muy rápida, a lo mejor una pregunta un tanto indiscreta, pero ¿cuadran los números? Es decir, ¿es posible que una sala o estos dos modelos con los que trabajáis, que son muy parecidos en el núcleo, pero muy distintos y muy sui generis, ¿cuadran los números o realmente es complejo? A ver, es complejo. Nosotros, antes he hablado de esta estructura, digamos, nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo de publicitar las películas muchas veces. De hecho, una de las ventajas de Fenómena en este caso es que tiene una red social muy fuerte y entonces, pues quieras o no, esto sirve también a los distribuidores, ¿no? Para poder potenciar determinadas comunicaciones. O sea, somos un poco partners en este aspecto, porque cuando ponemos un Exorcista, ¿no? Aunque sea una película que se publicita por sí misma, pero digamos que no vamos a obtener la ayuda o la colaboración del distribuidor como la tenemos con Mad Max Fury Road, por ejemplo, porque se estrena y por tanto hay materiales ¿no? de distribución, con lo cual ahí tenemos un diseñador gráfico propio, tenemos también una persona de comunicación y prensa propias, tenemos una persona de producción, tenemos operador, aparte de la gente de sala, claro. O sea, es bastante complejo. Uno de los temas de estos de trato al público que últimamente, y han hecho un paso atrás en algunas ocasiones, es el tema de te voy a despachar las entradas en el bar. Esto también un error gravísimo porque se aplicó a todos los cines por igual cuando no todos los cines por igual están capacitados para hacerlo. Por ejemplo, en Cines a la Maquinista, que yo era usuario y sigo siéndolo de vez en cuando, hubo un paso atrás en este aspecto porque se quitó la taquilla, pero se formaban unas colas espectaculares. Si eso implicaba una reducción de personal, obviamente, pero al mismo tiempo una intención de que se facturase más en el bar, porque ya que estás, te coges una Coca-Cola, yo creo que produjo el efecto contrario. Porque el tema de las colas, porque vamos a ver, una cola para comprar palomitas es muy diferente a una de... Es muy diferente conceptualmente, o sea, hay gente que se cabrea. Yo porque tengo que hacer una cosa para empezar. Y segundo, alguien que ya tenga la entrada de internet y quiere una Coca-Cola, no la va a comprar. Eso a mí me pasó. Y seguro que como a mí, a mucha gente. Pero quiero decir que los números salen con mucho esfuerzo, porque la estructura es muy grande, en nuestros casos, al menos, ¿no?
En el nuestro lo es, un poco sobredimensionado para una sala. Hablamos de una sola, sala. Uh-huh. Y 70 butacas en tu caso. Sí. Por tanto, son estructuras sobredimensionadas si uh-huh. quieres compararlas con otras. Sí, ¿no? Pero bueno, gracias al público, en definitiva, porque el público está ahí y nos sigue apoyando, estamos ahí, estamos luchando, ¿no? Siempre con ese, balance, ese equilibrio, ese equilibrio, ¿no? Que intentamos no perderlo nunca. Y a veces lo decimos, bueno, este mes vamos a necesitar otro Goonies, ¿no? ¿Sabes? Vamos a necesitar otro regreso. Yo pillo siempre los Goonies, ¿eh? Ya. Pero bueno, lo hemos puesto 50.000 veces, entonces. Pero bueno, son películas o tal que evidentemente pues bienvenidas sean porque forman parte de lo que nos permite hacer esto otro. Es que es así de claro. Es lo que siempre te ha dicho un director de cine también, ¿eh? A veces, y con todo el honor del mundo y toda la... oye, yo hago esto, es un trabajo alimenticio y al mismo tiempo después hago otro tipo de película. No pasa nada. Esto ha sucedido. Ha sucedido en el caso, pues no sé, de Coppola, ha sucedido en el caso de mucha gente que han ido a hacer una película comercial, incluso la han hecho muy bien, y después han vuelto con su historia. Soderbergh, por ejemplo, lo ha hecho muchas veces esto. Todo el rato. No, eso es muy legítimo. Entonces el cine, yo creo que cualquier negocio, a no ser que sea algo absolutamente altruista, filántropo, que no es nuestro caso, creo yo, y que tengas mucho dinero para gastar, pero claro, el dinero realmente no sale ni de subvenciones, sino de créditos, y en nuestro caso también, de créditos bancarios que hay que pagar, porque el banco sí que no te perdona nada. Bancos están ahí, eso sí que es lo... ¿Y Ramiro? Bueno, yo los traje. Tú los como los, sé que los has traído... Quiero decir, aquí... Creo que ahora no se puede... Sí, hemos perdido el... Bueno, si no nos los cantas... Vale. A ver. Tenemos suerte. Sí. Bueno, sobre todo para poner en relación que si nos cuadran las cuentas es porque hacemos un sobreesfuerzo. Quiero decir, no hay un milagro, ¿no? Nosotros estamos haciendo 1.500 sesiones anuales, que presentaba Silvia antes, son más o menos las que hace Filmoteca de Cataluña. Si veis aquí, estos son datos de 2014, la media de sesiones por pantalla aumenta proporcionalmente cuantas más pantallas hay y nadie hace en media 1.500, ¿no? Hacemos 5 cada día, hacemos a las 12, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10 más o menos. Ahora tenemos sesiones por la mañana que están empezando a funcionar. Y estamos, bueno, pues por encima de los datos medios. En 2014 vemos a nivel de provincia de Coruña, la referencia a Barcelona. Ahora mismo en 2016 estamos con una media de espectadores superior a 29 espectadores por sesión, que es una, en nuestro caso es una barbaridad, porque normalmente hay una tasa que se utiliza para medir el éxito de una sala, sobre todo en Francia, que es la tasa de ocupación, que se refiere al porcentaje de butacas ocupadas sobre las butacas totales, que en nuestro caso supera el 40%, cuando lo habitual en España es entre el 15 y 16%, se considera suficiente, ¿no? También es verdad que nuestra sala es súper reducida, ¿no? 70 butacas no son ni 150 ni 200. Tenemos un precio de entrada más bajo, pero no porque... nos lo podemos permitir, sino porque lo asumimos nosotros, veis aquí abajo, la cobramos media 5,50, son 6,20 y 4,80, pero nosotros ponemos 2 euros por cada espectador, ¿no? Esto lo sacamos 1 euro de Ambigu y 1 euro de publicidad en pantalla, que es publicidad local, quiero decir, no tenemos convenios con distribuidores de publicidad grandes, sino que nosotros, bueno, buscamos museos o buscamos festivales de música o lo que sea. Bueno, esto es un poquito... estos son unos datos para... Está un poco más bien pensado para ver la necesidad de apoyo a este tipo de salas que ponemos películas que tienen una cuota de pantalla nunca dominante, ¿no? La cuota de pantalla dominante en España son de 39% de películas americanas. En nuestro caso, el año pasado, fueron Francia, España, Estados Unidos y después el resto de la Unión Europea. Quiero decir, tenemos una... Bueno, aquí lo veis por porcentajes. Es diferente. Y esto es un poco el balance del año pasado, para que veáis la diferencia de espectadores de las pelis de estreno con las pelis de repertorio que les llamamos, que son las películas de reestreno, y con las películas más de vanguardia, por así decirlo, ¿no? Esto, bueno, responde a una clasificación más o menos como tienen en Arte y Ensayo en Francia.
ves que una sala no puede funcionar con la línea que tenemos, los hoyos verdes que le llamamos, ¿no? Esto es un poquito lo que, bueno, necesitamos un estreno para poner películas de otro tipo. Pero bueno, aquí ya tenía un poquito más de otras líneas, pero bueno. Pues yo me quedo con dos aportaciones que habéis hecho muy claras. Tú has hablado, has reivindicado, ¿no?, la importancia del espacio, de recuperar el contacto con el cliente para poder estrechar esos lazos con el público espectador. Tú, Ramiro, hablabas del tema de la humanización de la programación y de generar muchísimo valor en torno a la película. Y sé que nos hemos pasado un poquito de hora, pero tenemos tiempo para preguntas justo antes de irnos a comer, y de verdad que aprovechadlo, porque yo creo que son dos proyectos de los que, tanto si somos espectadores como si tenemos algún proyecto en mente, seguro que es muy interesante lo mucho que saben y la experiencia que puedan aportar a lo que les preguntéis. No me puedo creer que seáis tan tímidos, de verdad. Si no lanzo yo, empiezo yo a lanzar preguntas, ¿eh? Es que hemos dado mucha información de golpe, también es verdad. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie se anima? Entonces, este cambio que has hecho recién, bueno, al menos lo he notado recién, de poner como Captain America varias veces, ¿es a propósito y para tener como muy buena relación con nosotros? No sé si hay... micrófono. Micro. Ah, sorry. Lo de poner, por ejemplo, Captain America varias veces, ¿es a propósito ahora un poco para estar como más con distribuidores y enseñarles que...? Es algo que he notado, no sé si siempre lo hacías, pero como yo, cuando por fin puedo ir, es el fin de... Y es como, oh no, es Captain America. Bueno, depende. Depende, pero así a gran... Pero eso es... A propósito, entiendo por qué lo estás haciendo. No, yo creo, ¿no?, que también hay un... Yo creo que ha habido... también es por una cuestión personal, ¿eh? Es decir, poner Capitán América... Es igual, poner Mad Max Fury Road, que me parece una de las mejores películas, te he dicho esa de paso, del año pasado, también responde a una necesidad como espectador, y es que en esta ciudad, a excepciones, y últimamente ha habido más, excepciones, pero no se podía ver una película de gran espectáculo en un buen cine, en versión original. Me refiero con una buena proyección, con un buen sonido, como si estuviéramos en Estados Unidos, que muchas veces ocurre. Tú te vas allí, te apetece más ir al cine. ¿Por qué? Y esto lo he hablado con mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente el entorno lo propicia, ¿no? Entonces, poner un Mad Max Fury Road en Bose Dolby Atmos, que es como si la estuvieses viendo allí, pero aquí, la posibilidad de tener esto en un espacio que no tenemos. Casi todos los extranjeros, precisamente, que vienen, gente que está residente aquí, reside, pero que vienen de otros países, nos comentan esto. Es que, claro, estás habituado a pantallas así. Y esto ha ido evolucionando a medida que el home cinema ha evolucionado. Es decir, que el modelo multisala, de alguna forma, creo que está un poco en desuso. O sea, esto de que se hayan abierto espacios de una sola pantalla, yo creo que no serán los únicos, ¿eh? Yo creo que esto va a venir. Estoy convencidísimo. Porque ya no tiene sentido... fíjate, antes alguien ha comentado aquí el tema de los centros comerciales, como que entras y vas a hacer otras cosas, ¿no? Y luego vas al cine. Pero el acto consciente de ir al cine, porque quiero ir a ver, como vamos a un concierto, como vamos a una obra de teatro, porque nadie se lo imagina esto en un centro comercial, ¿no? En el cine, ¿por qué no es así? O sea, nosotros hacemos un acto consciente de ir a la filmoteca a ver esta película, ¿no? Bueno, seguramente otros no, porque tienen un pase y van a ver lo que van, como... Pero bueno, eso es la minoría. Es decir, hay mucha gente que ese acto consciente, o sea, yo lo que pretendo de alguna forma, o pretendemos, yo creo, es eso, es... Estaría bien reeducar un poco al público de que no todo vale. O sea, simplemente es, hay un modelo y hay otro. Y el acto consciente de elegir algo, elegir, porque esto es una palabra tabú. O sea, elegir es... No, renunciar a una cosa para elegir otra. La gente no estaba dispuesta a hacerlo. Y antes sí, no pasaba nada. O sea, antes se estrenaba una película en tres salas, gorda, Tiburón, en tres salas, y no pasaba nada más. Hoy se estrenan en 45 y parece que, bueno, pues se ha perdido esa capacidad, digamos, de decisión del público. Ya decidimos nosotros por ti. Y entonces creamos una sociedad un poco atontada. Esa es mi opinión. Y a partir de aquí, no sé, voy a haber incendiado esto. Pero bueno, no sé. Es un poco la ¿Estáis sensación. Abiertos a otro tipo de programar otros contenidos más allá de películas? ¿Lo habéis hecho? Lo desconozco, ¿eh? No sé si habéis programado otra cosa que no sean películas, sean series de televisión,
otro tipo de eventos? ¿Solo barajáis o es una batalla en la que no os apetece meteros? Bueno, yo no sé cómo hacerlo, sobre todo porque a nivel programático no queremos eventualizar la sala. Uh-huh. Sé que me gustaría hacer otro tipo de series, por ejemplo, y proyecciones puntuales de cosas que seguramente habrá que hacer, pero bueno, de momento no encontramos la forma, ¿no? Uh-huh. Yo soy consciente de que va a haber que cambiar algo, ¿no?, en algún momento, pero también porque a mí me apetece probar otras cosas. Las series de televisión tienen que están teniendo un hándicap. Tiene sí. Un hándicap muy grande, claro. No, un hándicap que es que no se puede cobrar entrada. O sea, entonces forma volvemos parte al evento. De actos promocionales de la televisión, de la canal, y son diferentes, ¿no? Pero conciertos... Sí, eso sí, de hecho, bueno, en nuestro caso sí que hemos hecho conciertos de Pink Floyd, uh-huh. Evidentemente en DCP. Hemos hecho alguna ópera, contenido alternativo que está en otros cines también, y lo que se asemeja un poco a vuestra propuesta, que también me parece interesante y es forma parte de esa necesidad nuestra de hacer un poco de entre comillas, no quiero que suene un poco raro esto, pero pedagogía cinematográfica, si quieres, sería pues traernos a lo mejor a Amenábar, ¿no?, que vino a rodar parte de su spot en el Fenómeno, y entonces lo enganché y le dije, oye, ¿te gustaría venir aquí a hacer una masterclass? Entonces vino y produjo un... Bueno, suscitó interés. Luego, por ejemplo, Paul Torrens, que es un director de fotografía muy conocido, que ha sido al cine, le comenté, oye, ¿qué te parecería si hacemos unas jornadas sobre dirección de fotografía, explicando un poco las cosas? Y ha sido muy interesante, porque ha venido gente de fuera, estudiantes y tal, y hemos hecho 4 películas. Mañana, concretamente, es la última, y se ha traído desde Jaume Peracaula, que era un colaborador de Néstor Almendros, a los que son los propietarios de los focos con los cuales se iluminaban las películas de Samuel Bronston, ¿no?, en la época. Es decir, que a raíz de la coproducción, hablando de la coproducción y hablando concretamente de Conan el Bárbaro. Entonces, bueno, este tipo de contenido alternativo, si quieres, o por ejemplo la alianza con Sitges Festival, ¿no?, que sería pues el Sitges Highlights, que con Ángel Sala y con Mike Ostens, pues hemos decidido recuperar determinadas películas que no tienen distribución, la mayoría, después del festival, de otras ediciones o de la anterior, y ponerlas en un cine comercial para que la gente las pueda ver, ¿no? Son cosas diferentes, tal vez. Pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí y nos vemos después de comer. A los valientes que vengan justo después de comer. Gracias.